La sociedad del espectáculo se ha caracterizado por convertir al espectáculo mismo en una visión del mundo, por convertir el espectáculo en una forma de realización personal en el mundo. Se trata de una visión del mundo que ha sido realizada, que se ha internalizada en el individuo, en las sociedades, en los grupos, donde la presencia de la imagen es la que determina patrones de conducta y donde la imagen ya no es un simple medio de comunicación o de significación, sino también la imagen se transforma en una mercancía. Y en la lógica de la mercancía ya no solo entra la imagen, sino el individuo que se construye a sí mismo para la imagen, para el otro y no solo para sí mismo.